Agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, junto con la policía de San Antonio, entregaron más de 600 candados de armas a la policía para que sean a la comunidad. ¡No! La conferencia se centró en el... ¡No, Daisy, me rasguñas! ...el robo de armas sus vehículos. Según la policía, entre los años 2016... Daisy, cálmate, cálmate. Más de 380 mil armas de fuego robadas del interior de vehículos. Han bajado este año, continúa siendo un problema, pero es uno que podemos empezar a resolver.